Buenos días. Hoy, lunes 1 de agosto, compartimos el Evangelio según San Mateo. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vayan a las ciudades a comprar alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenarles a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos hacia el cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y los otros pescados que sobraron se llenaron en 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es palabra de Dios.